Artículo 13. De la concordia y la discordia. Sun Tzu dice: si, teniendo preparado un ejército de 100.000 hombres, debes conducirlo hasta una distancia de 100 leguas, hay que contar que, tanto fuera como dentro, todo será movimiento y rumor. Las ciudades y los pueblos de los que hayas sacado los hombres que componen tus tropas, los caseríos y los campos de los que hayas sacado las provisiones y todos los pertrechos de los que deben transportarlas, los caminos llenos de gente que va y viene, todo esto no puede suceder sin que haya muchas familias desoladas, muchas tierras sin cultivar y muchos gastos para el Estado. 600.000 familias desprovistas de sus jefes o de su sostén se encuentran de golpe impedidas de dedicarse a sus tareas habituales. Las tierras privadas del mismo número de hombres que las hacían rendir disminuyen, en proporción a los cuidados que se les niegan, tanto la cantidad como la calidad de sus productos. El sueldo de tantos oficiales, la paga diaria de tantos soldados y el mantenimiento de todo el mundo vacían poco a poco los graneros y los cofres, tanto del príncipe como del pueblo, y no pueden dejar de agotarlos pronto. Estar varios años observando a los enemigos o haciendo la guerra no es amar al pueblo, es ser el enemigo del país. Todos los gastos, todas las penas, todos los trabajos y todas las fatigas de varios años no dan, las más de las veces, otro resultado para los propios vencedores que un día de triunfo y de gloria, aquel en que han vencido. No emplear para vencer más que la vía de los asedios y las batallas es ignorar igualmente los deberes del soberano y los del general. Es no saber gobernar. Es no saber servir al Estado. Así, una vez formado el propósito de hacer la guerra, con las tropas preparadas y dispuestas a emprenderlo todo, no dejes de emplear los artificios. Empieza por informarte de todo lo que concierne a los enemigos. Conoce exactamente todas las relaciones que puedan tener, sus vínculos e intereses recíprocos. No escatimes las grandes sumas de dinero. No lamentes más el dinero que hagas pasar al extranjero para crearte adeptos o procurarte conocimientos exactos que el que emplees para pagar a los que están enrolados bajo tus estandartes. Es un dinero que inviertes para obtener un gran interés. Ten espías en todas partes. Mantente informado de todo. No descuides nada de lo que puedas enterarte, pero cuando hayas tenido conocimiento de algo, no lo confíes indiscriminadamente a todos los que se te acerquen. Cuando emplees algún artificio, no es invocando a los espíritus ni previniendo aproximadamente lo que debe o puede ocurrir como conseguirás que tenga éxito, sino únicamente conociendo con seguridad, por la información fiel de aquellos de que te sirves, la disposición de los enemigos, teniendo en cuenta lo que quieres que hagan. Cuando un hábil general se pone en movimiento, el enemigo ya está vencido. Cuando combate, debe hacer él solo más que todo su ejército entero, pero no por la fuerza de su brazo, sino por su prudencia, por su forma de mandar y, sobre todo, por su astucia. Es necesario que, a la primera señal, una parte del ejército enemigo se coloque a su lado para combatir bajo sus estandartes. Es necesario que sea siempre dueño y señor de conceder la paz y de concederla en las condiciones que considere oportunas. El gran secreto para triunfar en todo consiste en el arte de saber crear divisiones oportunamente. División en las ciudades y pueblos, división exterior, división entre los inferiores y los superiores, división de muerte, división de vida. Estas cinco clases de divisiones no son sino las cinco ramas de un mismo tronco. El que sabe utilizarlas es un hombre verdaderamente digno de mandar. Es el tesoro de su soberano y el sostén del imperio. Llamo división en las ciudades y los pueblos a aquellas por las que se encuentra el medio de alejar del partido enemigo a los habitantes de las ciudades
y los pueblos que están bajo su dominio, y de vincularlos a un mismo modo que, si llega el caso, pueda servirse de ellos con seguridad. Llamo división exterior a aquella por la que se encuentra el medio de tener al servicio de uno a los oficiales que sirven actualmente en el ejército enemigo. Por división entre los inferiores y los superiores, entiendo la que nos permite aprovechar la desavenencia que habremos sabido introducir entre aliados, entre los diferentes cuerpos o entre los oficiales de diversas graduaciones que componen el ejército que tendremos que combatir. La división de muerte es aquella por la que, después de haber hecho dar falsa información sobre el estado en que nos encontramos, hacemos correr rumores tendenciosos, que hacemos llegar hasta la corte del soberano, el cual, creyéndolos ciertos, actúa en consecuencia respecto a sus generales y todos los oficiales que están actualmente a su servicio. La división de vida es aquella por la que se reparte dinero a manos llenas a todos los que, tras abandonar el servicio de su señor legítimo, han pasado a tu bando, bien para combatir bajo tus estandartes o bien para prestarte otros servicios no menos esenciales. Si has conseguido crearte adeptos en las ciudades y pueblos de los enemigos, no tardarás en tener pronto muchas personas que te serán enteramente adictas. Conocerás por ellos la disposición de la mayoría de los suyos hacia ti. Te sugerirán la manera y los medios que debes emplear para ganarte a aquellos compatriotas suyos que más tengas que temer. Y, cuando llegue el momento de sitiar las ciudades, podrás conquistarlas sin verte obligado a tomarlas por asalto, sin combatir, sin siquiera sacar la espada. Si los enemigos que actualmente están ocupados haciéndote la guerra tienen a su servicio oficiales que no están de acuerdo entre sí, si sospechas que pequeños celos o intereses personales los mantienen divididos, encontrarás fácilmente los medios de separar a una parte, pues, por muy virtuosos que puedan ser por los demás, por muy adictos que sean a su soberano, el atractivo de la venganza, de las riquezas o de los puestos eminentes que les prometes, bastará ampliamente para ganártelos. Y una vez que estas pasiones se enciendan en su corazón, no dejarán de intentar nada que pueda satisfacerlas. Si los diferentes cuerpos que componen el ejército de los enemigos no se sostienen entre sí, si están ocupados observándose mutuamente, si tratan recíprocamente de perjudicarse, te será fácil mantener sus desavenencias y fomentar sus divisiones. Los destruirás poco a poco utilizándolos a unos contra otros, sin que haya necesidad de que ninguno de ellos se declare abiertamente partidario tuyo. Todos te servirán sin quererlo, e incluso sin saberlo. Si has hecho correr rumores, tanto para persuadirte lo que quieres que se crea de ti, como sobre los pasos en falso que atribuirás a los generales enemigos, si has hecho llegar informaciones falsas a la corte y al propio consejo del príncipe contra cuyos intereses tienes que combatir, si has sabido hacer dudar de las buenas intenciones incluso a aquellos cuya fidelidad al príncipe conoces mejor, pronto verás que entre los enemigos las sospechas han ocupado el lugar de la confianza, que las recompensas han sustituido a los castigos y los castigos a las recompensas, y que los más ligeros indicios se usarán como las pruebas más convincentes para hacer perecer a cuantos resulten sospechosos. Entonces sus mejores oficiales y sus ministros más esclarecidos se hastiarán, su celo disminuirá, y, viéndose sin esperanzas de tener una suerte mejor, se refugiarán contigo para librarse de los justos temores que los agitaban perpetuamente y para poner a salvo su vida. Sus parientes, aliados o amigos serán acusados, buscados y condenados a muerte. Se formarán conspiraciones. Se despertará la ambición. No habrá más perfidias, ejecuciones crueles, desórdenes y disturbios por todos lados.
¿Qué te quedará por hacer para adueñarte de un país cuyos pueblos ya querrían verte en posesión de él? Si recompensas a los que se hayan entregado a ti para librarse de los justos temores que los agitaban perpetuamente y para salvar su vida, y les das empleo, sus parientes, aliados y amigos serán otros tantos súbditos que ganarás para tu príncipe. Si repartes el dinero a manos llenas, si tratas bien a todo el mundo, si impides que tus soldados causen el menor estrago en los lugares por donde pasen, si los pueblos vencidos no sufren ningún daño, ten por seguro que ya te los has ganado y que el bien que dirán de ti atraerá más súbditos para tu señor y más ciudades bajo su dominio que las más brillantes victorias. Sé vigilante y mantente informado, pero muestra en el exterior mucha seguridad, sencillez e incluso indiferencia. Mantente siempre vigilante, aunque parezca que no pienses en nada. Desconfía de todo, aunque parezca que no receles de nada. Sé extremadamente secreto, aunque parezca que lo haces todo al descubierto. Ten espías en todas partes, en vez de utilizar palabras, sírvete de señales. Ve por la boca, habla por los ojos. Esto no es fácil. Esto es muy difícil. A veces le engañan a uno cuando cree engañar a los otros. Solo hay un hombre con una prudencia consumada. Solo hay un hombre extremadamente esclarecido. Solo hay un sabio de primer orden que pueda emplear a propósito y con éxito el artificio de las divisiones. Si no eres tal, debes renunciar a ello. El uso que hicieras de ello se volvería en tu contra. Después de haber concebido algún proyecto, si te enteras de que tu secreto ha trascendido, haz morir sin remisión tanto a los que hayan divulgado como a aquellos a cuyo conocimiento haya llegado. Estos, en realidad, todavía no son culpables, pero podrían llegar a serlo. Su muerte salvará la vida a algunos miles de hombres y asegurará la fidelidad de un mayor número todavía. Castiga severamente. Recompensa con largueza. Multiplica a los espías. Tenlos en todas partes. En el propio palacio del príncipe enemigo. En la residencia de sus ministros. Bajo las tiendas de sus generales. Ten una lista de los principales oficiales que están a su servicio. Conoce sus nombres, sus sobrenombres, el número de hijos, de sus parientes, de sus amigos, de sus domésticos. Que no pase nada en su casa de lo que tú no estés informado. Tendrás a tus espías en todas partes. Debes suponer que el enemigo también tendrá los suyos. Si llegas a descubrirlos, guárdate de hacerlos morir. Su vida debe serte infinitamente preciosa. Los espías de los enemigos te servirán eficazmente si mides de tal modo tus pasos, tus palabras y todas tus acciones que nunca puedan dar más que falsas informaciones a aquellos que los han enviado. En fin, un buen general debe sacar partido de todo. No debe sorprenderse de nada, suceda lo que suceda. Pero, por encima de todo, y con preferencia a todo, debe poner en práctica estas cinco clases de divisiones. Nada es imposible para el que sabe servirse de ellas. Defender los estados de su soberano, aumentarlos, hacer todos los días nuevas conquistas, exterminar a los enemigos, fundar incluso nuevas dinastías, todo esto solo puede ser el efecto de las disensiones utilizadas a propósito. Esta fue la vía que permitió el advenimiento de las dinastías Jin y de Chu, cuando unos servidores tránsfugas contribuyeron a su elevación. ¿Cuál de nuestros libros no hace elogio de esos grandes ministros? ¿Les ha dado nunca la historia los nombres de traidores a su patria o de rebeldes a sus soberanos? Solo el príncipe esclarecido y el digno general pueden ganar para su servicio a los espíritus más penetrantes y llevar a cabo vastos designios. Un ejército sin agentes secretos es un hombre sin ojos ni oídos.